Every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. The DJ said love's a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has he ever been like this? And I know that you would be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. Like the knife that cuts you, the wound heals, but the sky, that sky say. Instead of making love, we both made a separate ways. And now I here found somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tears me up inside, and to see you cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn, just like has its dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, feliz jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me escriben en el chat desde dónde nos saludan y qué broker es el que van a utilizar hoy para operar, por favor. Para ver cómo andamos ahí con los porcentajes, ¿ok? Estoy revisando el dólar americano con el canadiense para una posible compra, pero quisiera esperar. Ahí nos está dando la compra, pero trae un impulso bajista ahí muy, muy fuerte. Si nos está dando la señal de compra, lo voy a marcar. No lo voy a tomar. El porcentaje es bueno. Pero voy a esperar. Quiero que baje más todavía. Nos da el 82. Ténganlo ahí en cuenta, ¿no? Déjame ver otros pares. Vamos a ver qué podemos tener. A ver. Dólar franco, dólar yen. Dólar yen. Siento que sí va a seguir subiendo y es posible que llegue a una zona de venta por acá. Australiano. Quiero que el canadiense baje.
quiero que baje fuerte el canadiense para empezar a hacer las compras en todo, pero quiero que sea parejo. Mira, el canadiense ahorita está muy, muy fuerte, está empujando a todos hacia abajo. Necesito que se debilite. El franco no tiene contrapeso, pero quizás, o sea, aquí tenemos razones para pensar que el precio puede bajar, pero son muy leves, ¿no? No son tan buenas y no les diría les diría que ya tomáramos la oportunidad, pero en 15, vean que en 15 minutos no estamos en sobrecompra, ¿no? Acuérdense que yo quiero estar o aquí, o acá, o acá, o acá. Tocar en 15 minutos. Para yo al cambiar a 5, pues vean, ¿no? La entrada empezó a subir, empezó a subir, aquí empezó a bajar, ¿no? Aquí empezó a subir fuerte. Ok, entonces aquí puede que empiece a bajar, pero no sería tan bueno como una compra acá, ¿no? Vean este movimiento, una compra, ¡pum! Estos me dan mayor seguridad en mi trade. Este de acá también. ¿Por qué? Pues porque estábamos fuera en la vela de 15 minutos. ¿Okay? Entonces ahorita en 15 minutos no estoy fuera de, creo que de ninguno ya. Son operaciones un poquito más arriesgadas. Digamos que esta noche, chicos, no vamos a tener ninguna operación que nos pueda dar el 95% de asertividad, el 93% de asertividad. Pero lo que voy a hacer es bajar a 5 minutos y si vemos que se da ahí un análisis, pues podemos encontrar alguna que nos dé el 85, el 80 y buscaríamos tomarlo, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero con cautela. Miren, el americano canadiense sí nos dio este impulso, pero quiero que lo vean a un minuto. Vean, o sea, estuvo subiendo, bajando. Y si no fuera por esta vela, no nos hubiera dado las de tres, no se hubiera dado la de 5 minutos, ¿no? Parece que nada más subió para terminar la de 5 minutos. Y ahí otra vez regresó a la zona del punto de entrada. Pero bueno, estaba interesante. Yo creo que puedo esperar por una venta en el dólar yen. Si esto continúa subiendo. Se fijan el dólar americano y el canadiense va contrario a lo que están haciendo. El dólar franco está subiendo, dólar yen está subiendo. ¿Por qué? Porque el franco y el yen no tienen peso contra el dólar, pero en el dólar con el canadiense está bajando. ¿Ok? Porque el canadiense ahorita tiene más peso. El australiano. Vean qué curioso el australiano, ¿no? Como que está haciendo el retroceso, pero lo hace así en una banda, ¿no? Empieza a bajar. Y vean qué exacto es el movimiento del australiano canadiense. Voy a enseñar unas imágenes a ver si pueden encontrar ahorita. Aquí está. No, ninguno de estos. Okay, se me está olvidando el nombre. Este es. Quiero que vean
creo que leí en un capítulo, no recuerdo si fue en este libro, cuando baja así en banda y hace lo que son las banderas. Ok, chicos, no los voy a entretener con esto. Pero era que iba a bajar, ¿no? Por la geometría. Ok, ahí el canadiense está como en una zona. Ya voy a borrar esto. Voy a borrar el soporte. Sí, ahí sigue subiendo, pero yo sé que el canadiense lo que más quiere es bajar, ¿no? El dólar yen, vamos a esperarlo. ¿Qué porcentaje les da el dólar yen? Dólar yen. Dólar yen. 60%. ¿Cuánto les da a ustedes? Vamos a leerlos. Entonces, saludos a Colombia, Bolivia, Buenos Aires, Ciudad de México, Guadalajara, Canadá, Ecuador, Colombia. Usan Bide Forex, One Prime. Veo que les da el 70% en Olim Trade, 68% en IQCENT. A mí me da el 60, chicos, así que quizás yo nada más lo marque para ustedes la entrada. Por eso no quería tomar el dólar americano y el canadiense, porque sabía que podía hacer esto en cualquier momento. Ahí ya está bajando. Uf. Chicos, si llegara a ser un retroceso bueno a esta zona, el dólar americano y el yen. Voy a entrar a 3 minutos. Recuerden que siempre tomo ventas a 3 minutos, salvo diga lo contrario, que sean 5 o algo, ¿no? Pero no menos. Ok, entonces voy a marcar 3 minutos. Quiero hacer una venta, pero todavía no voy a hacer la venta. Ok. Porque no quiero entrar aquí abajo. Yo no sé si el precio va a seguir bajando. Yo quiero que retroceda y entrar una venta por esta zona. Déjenme ver. Si hay alguna noticia o algo ahorita que tenga que cuidarme. Nada. 11M, 12, 5 fue la última noticia. Ok. Ok, pues miren, este movimiento nos habilitó esperar nuevamente una compra en el dólar y el canadiense. Voy a marcar una zona por acá. Vamos a ver si con ese movimiento el precio ya está yendo a algún lado en 15 minutos. Vean qué curioso, ¿no? El dólar yen bajó mucho y el australiano yen está subiendo. O sea, el australiano se está poniendo fuerte ahorita, ¿ven? A ver, atentos. Vamos a esperar mejores zonas. Sí, el dólar yen, ¿cómo lo ven? ¿Regresó o no? No regresó aquí a la zona del cuadro, ¿verdad? Estas líneas, recuerden que las marqué, pero hubieran sido malos puntos de entrada porque quizás el precio quiera hacer un retroceso, ¿ok? Por favor, díganme que nadie lo tomó. El precio sí bajó, pero
Estaba muy arriesgado todavía. Está 15 minutos, inicia una nueva vela. Voy a borrar todo. Y si sube por acá, vendemos. Pero si no, nada, chicos. Tranquilos, aún no hemos dado ninguna señal. Neozelandés dólar. Neozelandés dólar puede ser una venta también. ¿Cuánto les pagan neozelandés dólar? Ok, tenemos el dólar yen y el neozelandés dólar. Ok. Ya se nos fue la venta del dólar yen. Ok, ya se nos fue. O sea, descártenla, ¿no? Ya no vamos a tomar en el dólar yen. La operación debimos de tomarla en el 13, en el 14, para que expirara en el minuto 7 o 18. ¿Ok? Y se nos fue. Bajó mucho, bajó demasiado, ¿verdad? Bajó sin hacer retroceso. Entonces ya descarten ahí que vayamos a tomar con el dólar yen. Vamos a ver qué más podemos encontrar. Puedo buscar una compra con el dólar americano y el canadiense todavía, o puedo buscar algún movimiento con el neozelandés y el dólar, ¿ok? Les da 61. Que recuerden que si les da menos de 70, no vale la pena, ¿ok? Me gusta más el americano canadiense para tomar una compra, pero me esperaría un poco. Y el australiano ahorita está muy, muy fuerte, subiendo. Quizás ventas en el australiano sea muy buena opción. A ver. Sí, dólar yen en unos me dice compra, en otro me dice venta. Dólar franco está bajando fuerte, dólar yen está bajando fuerte. Neozelandés dólar subiendo, euro dólar subiendo, australiano dólar subiendo. A ver. Pues pudiéramos pensar en ventas en el australiano y compras con el dólar. Porque no me gusta el dólar yen porque va a seguir bajando. Hizo ahí un pequeño retroceso, pero fue muy rápido, fue muy breve. En realidad a mí me gusta que el precio esté estático, empiece a bajar, haga un retroceso y baje. Aquí bajó demasiado fuerte, ¿no? Ya sabemos que esa es la dirección que iba a tomar el precio. Pero no era tan buen trade, chicos. Créanme que no. Nos hubiéramos arriesgado mucho. Entonces, americano-canadiense, voy a estar esperando una compra. Aquí marqué una zona, pero recuerden que las zonas pues no son importantes si el precio no la respeta, ¿verdad? Entonces, tú tienes que ver que el precio primero respete la zona. Y si lo hace, operas, ¿verdad? Y si no lo hace, pues no entras. No le vamos a entrar ahorita una compra ahí, ¿no? De nomás por atinarle. Miren, voy a poner una compra aquí. Así nomás por atinarle. A ver si lo respeta. No lo hagan ustedes, por favor. Voy a esperar que ya esté subiendo para entrar a una compra. ¿Ok? Y voy a buscar ventas quizás en el australiano dólar. ¿Cuánto les pagan los pares con el australiano? A mí el australiano dólar me paga 60. No puedo vender australiano canadiense porque le voy a estar apostando una compra, ¿no? En el dólar americano y el canadiense. Pero quizás dólar con el franco sí pueda. Dólar franco o dólar yen, una venta. Sí, chicos, me gustan esos dos pares. Dólar australiano. Australiano yen, australiano franco. O sea, sí pueden ver, ¿no? Que el precio está subiendo mucho. Australiano yen va para arriba. Australiano franco va para arriba. Entonces,
No quiero obviar, pero debo decirles que aquí estamos buscando ventas, ¿no? Queremos que el precio ya quiera empezar a bajar. Y como el dólar americano está bajando mucho, queremos que el precio empiece a subir, ¿verdad? Tenemos el dólar franco que está ahí empezando a subir. El dólar canadiense que sigue bajando. Vean que esta zona que puse aquí, aleatoria, sino más porque fue la anterior en esa zona. Y vean que no lo respetó. Por eso es importante, chicos, que no operen. Igual a lo mejor el precio hace un retroceso rápido o así, pero yo procuro tomar entradas que sean un poco más seguras, ¿no? Y el australiano, ¿y en cuándo vamos a entrar? Cuando el precio ya esté bajando. No pasa nada si se nos vuelve a ir la oportunidad como el dólar yen. No pasa nada, o sea, estaba ahí la oportunidad, pero el precio no nos dio tiempo, no se comportó así como, no nos avisó tan bien de que ya iba a bajar y tranquilo, ¿no? No ganamos dinero, tampoco perdemos, ¿verdad? Pero ahí está. Ok. Bueno, voy a esperar una confirmación en la vela de 3 minutos y subimos. Les voy a enseñar a multiplicar por 3, chicos. Entonces, ahorita estamos en el minuto 21. ¿Cuál minuto es múltiplo de 3? Pues el 15, el 18, el 21 son múltiplos de 3. Así que esta vela que inició en el minuto 21 termina en el minuto 24. ¿Okay? Si termina verde, yo le voy a dar una compra de 3 minutos para que del minuto 24 al 27 termine otra vela verde. Yo estoy procurando terminar 2 velas verdes. ¿Okay? Entonces puede ser una venta en el australiano franco, australiano yen. Pero sí o sí voy a tomar una compra en el americano y canadiense, ¿ok? De 3 minutos en ambas. Es más, no quiero que se confundan, pero voy a borrar aquí todos los dibujos y voy a poner aquí doble. Voy a quitar uno de los indicadores. Aquí estamos en 3 minutos. Aquí abajo voy a poner el americano canadiense y aquí arriba voy a poner el australiano franco o el australiano yen. Se tiene que ver igualito, ¿ok? Y hasta voy a borrar aquí las divisas. Son las únicas que me interesan, chicos. Ya se acerca el minuto 23, un minuto más y tomamos la operación, ¿ok? Déjenme cómo hago esto. Quiero todavía ponerlo más limpio para ustedes. ¿Ok? Recuerda que lo que busco en mi análisis es tener 2 velas rojas. ¿Ok? En el caso de una venta, 2 velas verdes. En el caso de una compra. ¿Ok? Y en el broker lo tengo que hacer rápido. Entonces, siempre y cuando terminen verde estas flechas, siempre y cuando nos terminen del color contrario, ¿no? Entonces, australiano franco, voy a tomar yo en el australiano franco, voy a tomar una venta de 3 minutos, entren ya, 3 minutos australiano franco, y americano canadiense, tomen compra. Ya. Ahí el precio bajó más. Ahí pueden entrar. Fíjense que el precio, bueno, en esta vela del australiano yen no me dio la vela roja. Entonces, quizás todavía el precio quiera subir un poquito más, pero ya se calmó ahí, ¿no? En esa zona. De cierto modo la está respetando. El dólar franco también. Me cambio uno porque sí quedó ahí muy, muy abajo. Entonces yo tomé el dólar franco. Miren, el dólar franco no terminó en vela rojo. No se cumplió mi condición. Y bueno, tomé la entrada. Vamos a ver qué pasa. Y en el
americano canadiense, el precio no está subiendo, sigue bajando. Entonces, no terminó verde, tenía que terminar una vela verde de que estuviera subiendo. Así que no voy a tomar más posiciones. Voy a seguir esperando hasta que otra vez me vuelva a dar una señal de entrada. ¿Ok? Déjenlas pasar. Es una pequeña pausa nada más ahí. Vamos a esperar quizás una confirmación de 5 minutos o algo por el estilo. Vean que sigue subiendo fuerte. Entonces, no se aferren, no tomen segundas posiciones, no me voy a pelear porque el precio está encontrando un impulso. Yo quiero entrar cuando el precio ya esté bajando verdaderamente. Entonces, ahorita el precio sigue con la tendencia, se sigue moviendo en dirección contraria, vean que es muy fuerte. Ok, voy a tomar otros puntos, hacer rollover, ¿verdad? Estamos 2 pips en pérdida, entonces todavía yo pudiera protegerlos, pero más que invertir más dinero en este mismo trade, yo prefiero invertirle capital a otros puntos de entrada, ¿ok? Entonces, les digo, hago lo mismo, ¿no? Ya perdí una vez en el mismo análisis, ¿no? Ya perdí una vez siguiendo el movimiento tal vez del dólar y del australiano. Y vean que sigue bajando en tendencia. Entonces, yo ya estaba dispuesto a correr ese riesgo. Por eso es que ahorita no extendí o no tomé otras posiciones. Cuando yo ya estoy seguro que es el momento donde hay que hacer rollover, donde hay que extender, pues se los digo, chicos, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, en este momento, las primeras dos operaciones perdidas. ¿Ok? 0 a 2. Y tranquilos que seguimos aquí. ¿Ok? Entonces yo marco zonas, pero a veces el precio no llega y es cuando empieza a subir o etc., etc., ¿no? Pasan muchas cosas. Déjenme igual darle una revisada a otros pares, a ver qué más podemos encontrar, a ver si no estamos omitiendo nada. Entonces el dólar franco está bueno para vender, dólar yen está bien, bueno para vender, australiano dólar, canadiense franco está bueno para vender. Canadiense franco está muy bueno para una venta, chicos, ¿eh? Tanto así que Eurocat es bueno para una compra, GBPCAT. No los quiero enredar con muchas operaciones, pero ahorita hay bastante que podemos tomar. Neozelandés dólar a una venta, lo podemos tomar también. Ok, quizás tome 3 operaciones ahorita en vez de irme así más alto. El euro canadiense, GBP canadiense. ¿Cuánto les dan? Ahorita estoy siguiendo el movimiento del CAT, ¿no? Entonces, GBP CAT, euro CAT están para una compra, ¿ok? Euro CAT también está para una compra. Pero bien, chicos. Ya viene cerca al minuto 30. Y quizás el americano canadiense ahora sí nos da la señal de entrada ganadora. ¿Ok? Canadiense franco, quiero que baje también. Todavía no, chicos. Sean muy pacientes y disculpen que voy a ser medio rápido, quizás tome más posiciones aparte de la del americano canadiense. Lo bueno es que yo lo hago con ustedes para que se entienda un poquito más.
Entonces, chicos, voy a tomar una compra de 5 minutos, lo voy a poner en el dólar americano con el canadiense. ¿Ok? 5 minutos, una compra. Este es mi punto de entrada. Entramos en el retroceso. ¿Ok? Ahí pueden entrar ustedes. Pueden tomar un mejor punto de entrada que yo. Mientras no rompa ese piso, pueden tomarlo. Y australiano dólar o el australiano franco, australiano yen, déjame verlos. Canadiense franco está muy bien también para una venta. Voy a entrar en el canadiense CHF. Voy a entrar a una venta, chicos. Me da 64, así que voy a poner un dólar yo, pero ustedes pueden entrar. 5 minutos, pueden entrar una venta en el canadiense franco si les da un mejor porcentaje. Y el australiano, AUD franco, AUD CHF. Este sí me paga bien. Aquí se voy a entrar a una venta también. Ahí está. Entonces, ahí están mis dos posiciones. Venta australiano. Australiano algo, puede ser australiano franco, australiano yen, el que les pague a ustedes. Y compra en el dólar americano y el canadiense. Vamos a esperar todavía que suba. Okay. Esta sí me puede dar opción de rollover. Esta sí me puede dar opción de segundas posiciones. Esta posición del americano canadiense. Queremos que suba, que al minuto 35 esto esté arriba, ¿verdad? Vamos a ver. Incluso voy a tomar otra compra de 3 minutos en el americano canadiense. Tomé dos posiciones. Si ustedes tienen una, consérvenla solo con eso. Si veo que al minuto 33 y medio, antes del 34 estoy en pérdida, haría rollover, porque estoy esperando este movimiento. Y en el australiano, estoy esperando que baje más todavía. Yo creo que el australiano se va a mover más radical. ¿Ok? Y pues tengan una gestión de riesgo, chicos, de que si empatan, ganen dinero, por favor, ¿no? No quiero que salgan en esta sesión con pérdida. Perdimos las primeras dos entradas, pero yo las siguientes dos las estoy haciendo para recuperarme y para ganar un poquito más, ¿no? Entonces, perdí 2 de 100, pero gané 2 de 150. Entonces, con cada uno de 150, recupero mi 100 y gano 20. ¿Ok? Entonces, yo ya estaría más 40. Y tomé otra posición que sería mi ganancia. ¿Están de acuerdo? O sea, aunque tengamos pérdidas, ¿verdad? Fuimos pacientes, tomamos mejores puntos de entrada. Primero Dios, ¿no? Y el mercado nos terminamos en ganancia estas operaciones y más que suficiente para salir en ganancia con la sesión, ¿no? Muy tranquilo, muy calmado, con mucha paciencia, esperamos el movimiento, lo estamos viendo, lo estamos apreciando bien. Existieron muchos pares con los que pudiéramos operar. Yo elegí a conveniencia los que me daban a mí el mayor porcentaje, ¿verdad? Pero aquí les di también, por ejemplo, les di el canadiense franco, ahí va. Les di el australiano franco, que ahí va, y les di el dólar canadiense, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el que más estábamos checando? El dólar canadiense, ¿ok? Y ahí va, como magia, chicos, de verdad, esto es lo bueno de esta estrategia. Les digo que puedo perder una vez, puedo llegar a perder dos, pero ya que pierda tres está muy, muy, muy difícil. De verdad, porque si tú lo esperas así con paciencia, es muy raro que el mercado baje, tengas una vela verde y luego que empiece a bajar todas rojas, todas rojas, rojas. Y luego una vela verde y luego todas rojas, rojas, rojas. Es muy raro, ¿no? Cuando el mercado baja, te da dos verdes, mira. Baja, te da dos verdes, ¿ok? O sea, baja durante, te lo voy a decir de otra manera, el mercado baja 30 minutos, sube 10.
baja 20, sube 10. ¿Ok? Entonces, ahí están las operaciones ganadas del americano canadiense. Vamos a ver el canadiense franco, también va en ganancia. Aquí parece que tengo una que está muy justa. Ahí está, el australiano franco ahí está bajando. Nos puede dar ahí otra entrada, pero ya no la voy a tomar, ¿verdad? ¿Se fijan? Al minuto 35 cerró como quisimos la operación. Esta operación termina en el minuto 36. Ahí debí calcularle para que terminara al minuto 35, ¿verdad? Pero bueno, ahí se está dando el movimiento. Vamos a ver si no nos sacan pérdida. El canadiense franco parece que terminó un poquito arriba. Ya pasó del minuto 35. Y aquí está el australiano franco. Vamos a ver 10 segundos más. Y ahí está, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Ahí tienen. ¿Están contentos o no? Quiero que escriban en el chat quién ganó dinero, por favor. Escriban yo. Veo que ahí están compartiendo, se están tardando, ¿no? Me están diciendo dólar americano, canadiense ganadas, canadiense franco, dólar canadiense ganadas. Perfecto, ¿no? Oye, quien no haya tomado las dos primeras entradas, pues ya ha estado cero. Quien tomó las primeras dos entradas, pues debe estar, así sea 2-2, es lo que les estoy explicando. Así 2-2, deben de estar ganando dinero, ¿verdad? Quiero leerlos. Víctor, 2-0, por ahí 3-1, 2-1, o sea, 2-0. Muy bien, chicos, me gusta que muchos de ustedes no tienen pérdidas. Perfecto, felicidades. Y ahí están, 2-2, tranquilo, Cheo, igual. Yo también perdí algunas entradas, perdí $200 esta sesión, pero pues ganamos también, ¿no? Ahora, quiero que vean que vamos a recapitular, chicos, ¿ok? Esas eran las mejores entradas que pudimos tomar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó. Siento que no hace mucha falta porque o sea, como perdimos, les dije lo que estábamos esperando y pasó. ¿Están de acuerdo? ¿Están aprendiendo? De verdad, porque sí me gusta que ganen dinero, pero ¿alguien está aprendiendo de esto? ¿Les está quedando claro? ¿Alguien no tomó las primeras? Perfecto. Ok, sí, voy aprendiendo más tu estrategia. Perfecto, muy bien. Ok, pues miren. ¿Qué pasó? Tomamos entrada con una confirmación de 3 minutos. Eso fue lo que pasó. Dólar americano también. Tuvimos una confirmación de 3 minutos, que fue esta. El precio hizo un retroceso, pero ya sabíamos que iba a traer como un resorte, así como una inercia, una fuerza de un imán que iba a estar jalando el precio hacia arriba. Y al minuto 30 iba a terminar subiendo al minuto 35, ¿no? Del minuto 30 al minuto 35, pum, subió. Y esto va a seguir subiendo, ¿ok? Y el australiano franco nos dio también 2 puntos de entrada. Nos dio aquí la confirmación de 3, pero en 5 el precio bajó, volvió a subir y listo, ¿no? De hecho, la última sesión que tuve, creo que gané doble, o sea, el mismo movimiento lo gané doble, ¿no? Lo gané en la de 3, cerró la operación, hizo un retroceso, en 5 minutos me estaba confirmando también venta, lo entramos y ahí estaba, ¿no? Entonces, pues vean cómo se está moviendo el mercado. Australiano canadiense, no lo tomamos porque estábamos buscando la compra en dólar canadiense, ¿verdad? Era la única excepción y que sabíamos que no iba a bajar. Pero hablamos de el australiano franco, australiano yen y australiano dólar, ¿no? Ahí está bajando, las dos velas de 5 minutos se están formando. Australiano yen, ahí está. Australiano dólar, ahí está. Entonces, altamente probable que ustedes hubieran podido ganar esas operaciones. El canadiense franco, vean como que se resistió un poquito, se mantuvo ahí. Apenas está haciendo el movimiento, pero bueno,
mis operaciones principales las tomé en otro par. Luego el euro canadiense junto con el euro dólar sí empezó a subir. El GBP dólar también creo que hizo ahí un movimiento bajista como el australiano, aquí está. Neozelandés también estaba muy bueno para venta. Es que chicos, les dije, podíamos tomar varias opciones. Podemos tomar venta en GBP, neozelandés dólar. No tienes que tomar, o sea, ¿qué prefieres? ¿Tomar $20 así en todos los pares o tomar $100 en el que tú veas que sea más probable? Pues tomar $100, ¿no? Y si quieres dividir, pues divide australiano dólar venta y neozelandés dólar venta y divides tu gestión de riesgo, lo divides en dos operaciones, por si acaso uno se da, en otro no, etcétera, ¿verdad? Pero no tienes que tomar todos, ¿no? En mi caso, yo veía el dólar americano y el canadiense que tenía mucho potencial, ¿no? Entonces, pues, chicos, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Daniel, es tu segunda clase. Mira, vamos, no rápido, rapidísimo. Esta es una sesión de trading en vivo, no es una clase, ¿ok? Entonces, te recomiendo que veas tus clases en IM Center, que veas todos los tutoriales, que aprendas a usar TradingView, que aprendas a usar tu broker. Vas a empezar a sumar experiencia semana tras semana. Y si tú te sigues conectando a estas sesiones, pues te va a costar un poquito más de trabajo si no has hecho toda la teoría y la práctica, pero igual vas a aprender con el tiempo, no te desanimes, ¿ok? Así que, chicos, eso es todo por hoy. Felicidades, saludos, bye bye, chao.